Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. Comenzamos nuestro periplo en Quito, a 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, con todo lo que esto supone. Fueron 3 meses de ejecución y al menos un año de preparación y negociaciones para completar una compleja obra de 1.120 metros cuadrados repartidas en 7 muros, con diferentes todos ellos, y sembramos pues 30.000 plantas de 45 familias y 60 especies. Sobre todo en Ecuador me quedé con la importancia, ¿no?, que tenían esa magnitud de la obra de un gran centro comercial, la importancia de que todo el mundo lo viera en esa carretera, ¿no?, en que los mismos trabajadores pues se sintieran orgullosos de decir: esto lo he hecho yo, ¿no?, como lo comentaban sus amigos, el día a día que iban descubriendo nuevas fases. Decían: ¿y esto por qué? No lo entendían, ¿no? Eran jardineros, ¿no?, trabajaban con plantas, pero nunca habían trabajado con este sistema. Por ejemplo, Pedro, me acuerdo mucho de Pedro, hasta llevarnos hasta su casa, ¿no?, que estaba Cuyo, el pueblecito muy cercano al Amazonas, y donde vivimos una gran experiencia con él. Nos enseñó a su familia, comimos todos platos típicos, ¿no?, como pueden ser esas hormigas que solo recogió tal día, de tal mes, después de la lluvia. David, con el resto del equipo, va adelantando trabajo en España, en la ciudad de Elda, 200 metros de ecosistema vertical en un conocido lugar destinado a eventos, para la que depositaron esta vez su confianza 2 importantes arquitectos y renombrados, como es Tomás Amat y Pablo Velda. Para este trabajo sembramos 6.000 plantas de 20 familias y 30 especies, trabajando con algunas rarezas endémicas como la valiosa Salvia mariolensis o la Pijuella montana. Ya llevo 5 años trabajando en paisajismo urbano. Mano a mano con Nacho hemos realizado ya unos 20 o 30 proyectos aproximadamente aquí en España y en el extranjero también. Y bueno, aparte de lo importante que es la realización del jardín y asegurarnos de que funcione correctamente desde el principio, es muy importante también centrarnos en el mantenimiento de este. Esa es la parte que me corresponde a mí, tener pues un contacto directo con todos los jardines y a través de la observación pues aprender a manejarlo, o más bien hacer que se maneje él por sí mismo, ¿sabes? Nosotros nos dedicamos a realizar mediciones, observaciones, las plantas nos están indicando constantemente cómo está el jardín, podemos saber cómo está la química a través de la observación simplemente. Entonces, bueno, la parte que me corresponde es básicamente asegurarme de que todos estos jardines que vamos realizando pues tengan una larga vida. Son los lugares escondidos de paisajismo urbano. ¿Qué es eso, Nacho? ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí estamos viendo, esto es un descomponedor de hojarasca. Lo que estamos viendo es cómo y cuánto tiempo tarda en la hojarasca en incorporarse al suelo. En este caso estamos evaluando cómo trabaja la hoja de roble y cómo los hongos actúan sobre ella, cómo se descompone. Medimos todo, medimos temperatura, medimos humedad, esto es un medidor láser, y vamos viendo a qué diferentes temperaturas se va descomponiendo, según la temperatura y los gradientes de humedad que tengamos. ¿Le habías incorporado una cepa de hongo específica de esas de Madagascar? Sí, aquí vamos probando diferentes hongos. En este caso estamos con diferentes micorrizas y estamos viendo cómo funciona en un entorno controlado. Bueno, pues partimos rumbo a México, esta vez a impartir uno de nuestros cursos intensivos para el desarrollo de ecosistemas verticales.
Además de su ubicación estratégica en América, a México nos une una relación de casi 20 años. Pues sí, los cursos inicialmente fueron toda una decisión muy complicada, ¿no? Porque en inicio, si tú crees que tienes una técnica que nadie domina, o que tú la dominas de una manera que es muy exitosa, y tú crees que ese poder te va a dar la posibilidad de ser como único en el mercado, pues esa arma en un momento dado se volteó, ¿no? Porque el hecho de que mucha gente empezara a hacer jardines verticales de cualquier manera y de cualquier forma, pues fue un problema, ¿no? Fue una decisión muy difícil porque tú has llegado a una tecnología, has llegado a unas conclusiones que te han costado mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, muchas horas de amor, ¿vale? Para llegar y hacer algo con excelencia, que era lo que hacíamos. Entonces decidimos que ya que iba a haber una competencia, que esa competencia fuera nuestra amiga, es decir, darle un giro a todo esto, es decir, vamos a volcar todo esto porque entendemos que por encima del posible negocio y del posible potencial económico que pueda tener, hay un bien social que nos interesaba sostenerlo. Ya que iban a hacer jardines verticales, pues que los hagan bien. Porque a nosotros lo que nos interesa es que el concepto de ecosistema vertical pues sea fiable. Regresamos a España para la construcción de un ecosistema vertical en Murcia. El proyecto de Murcia fue un encargo de la renombrada firma Clavel Arquitectos para un ático privado. Murcia es una ciudad también con extremos térmicos, bastante seca. Para este muro de 70 metros cuadrados empleamos 2.500 plantas de 4 familias y 10 especies, con un diseño arriesgado y poco frecuente, porque el jardín vertical previsto para plantas de bajos requerimientos hídricos tenía que regar un jardín tropical con una palmera de 6 metros de alto, una roistonea regia, con altas necesidades de agua. Una obra privada es diferente porque el cliente convive con el ecosistema, se involucra personalmente con las plantas, lo cual pues nos agrada y se crea una relación de amistad especial normalmente, ¿no? Pues lo que es muy importante es tener las mismas especies en diferentes variables. Esto es la única manera en la que puedes monitorear realmente cómo funciona algo. ¿Qué hacemos? Sometemos la misma especie a diferentes condiciones de humedad, de temperatura, de radiación, incluso le metemos unos ventiladores para forzarlas al viento. Aquí lo que estamos probando es qué tanta cantidad de nitratos aguantan algunas especies acuáticas, ¿no? Es decir, y qué tanta cantidad de biomasa puede soportar a la hora de nitrificar un agua, ¿no? Entonces cargamos el agua de nitratos y vamos viendo qué cantidad de nitratos puede soportar la planta sin estresarse. De vuelta a América, en concreto a la ciudad de Cochabamba, corazón de Bolivia, a 2.571 metros sobre el nivel del mar, este ecosistema vertical de 95 metros con 2.500 plantas de 12 familias y 35 especies fue un encargo para el arquitecto Leonardo Terán, esta vez para el edificio de la Confederación de Empresarios Privados de Cochabamba. La obra, como todas las que hacemos, pronto se convierte en un icono en la ciudad, generando una gran expectación que la verdad es que a veces nos desborda. Seguimos y preste mucha atención porque el nuevo edificio de la Federación de Empresarios Privados implementó un novedoso jardín vertical. En Cochabamba se implementa el primer ecosistema vertical en el marco del paisajismo urbano creado por el español Ignacio Solano, que en aproximadamente 73 metros cuadrados ya implantó más de 3.000 ejemplares de 35 especies en uno de los muros de la Federación de Entidades Empresariales Privadas. Este nuevo sistema tiene importantes beneficios para el medio ambiente. Hemos trabajado con unas 3.500 plantas. Es un sistema que no tiene tierra, trabaja de manera hidropónica, por lo tanto las plantas crecen un 35% más rápido, por lo tanto generan un 35% más de oxígeno. Estamos hablando que solamente este jardín vertical va a tener el potencial de filtrar unas 60 toneladas de gases al año, va a filtrar unos 130 kilos de polvo al año y unos 15 kilos de metales pesados. Estamos hablando que los 70 metros de jardín vertical que tenemos aquí delante van a producir el oxígeno de unas 70 personas al año. Es trabajoso, es sencillo pero es trabajoso. Tienes que poner de acuerdo a mucha gente, tienes que sacar los billetes, tienes que hacer que todo el mundo decida, que todo el mundo tenga los permisos, que todo el mundo tenga todos los títulos, que todo el mundo tenga todo. Y una vez lo tienes todo listo y preparado, tienes que esperar a que te confirmen, a que te den el visto bueno, a que no haya ningún retraso en una obra. Y cualquier cronograma que realices es una ilusión.
hay que volver a hacer las maletas otra vez, una vez más, y partimos para Chile. Un ecosistema vertical de 100 metros cuadrados para el Mall Falabella, construido en pleno desierto chileno, con 3.000 plantas de 20 especies y 10 familias. En este proyecto tuvimos la suerte de trabajar mano a mano con la excelente paisajista Doraluz Galleguillos, a la que conocimos en un curso de los nuestros y desde entonces nos une una muy buena amistad. Siempre que nos vamos al extranjero, pues nos enfrentamos a adversidades nuevas debido a que en otros países pues no manejan los mismos materiales que utilizamos aquí. La comunicación a veces no es fácil. Dirigir un equipo que no es nuestro equipo habitual también se vuelve una misión un tanto delicada. Hacer que funcione un jardín, enseñar a la gente todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia y que ellos puedan manejarlo de una manera autónoma, pues supone un reto y hasta ahora pues podemos decir que estamos bastante orgullosos de nuestro trabajo en el extranjero. Cuéntame un poco más. Bueno, esto es un sistema de lluvia por micropresión. Entonces esto nos ayuda a crear una atmósfera controlada en humedad, en temperatura, con unos aparatitos que van saltando según la demanda del pequeño ecosistema. Esto se trata de crear pequeños ecosistemas donde luego lo trasladamos a lo macro. En este ejemplo estamos trabajando básicamente con plantas epífitas, con orquídeas, bromelias, gumanias, tilancias, plantas que viven sin un soporte, que viven sin tierra, viven asociadas a otras plantas. Entonces estas plantas literalmente viven del aire, son plantas que viven sin nutrientes. Y estamos viendo qué tal se adaptan a nuestro sistema. Los micros lo trasladamos a lo macro. El siguiente viaje fue rumbo a Buenos Aires, Argentina, la segunda de nuestras sedes estratégicas donde impartimos los cursos, una macro ciudad cosmopolita donde nos sentimos cómodos recibiendo a nuestros alumnos, tanto provenientes de Argentina como de países limítrofes. Y el éxito de los cursos está ahí. Después de 2 años, de 2 convocatorias que hemos hecho en México y en Argentina, ahora mismo hay cerca de 40 ecosistemas verticales construidos por alumnos. Esto es lo que diferencia el éxito o el fracaso de un curso. La investigación es la base de nuestro conocimiento y el trabajo de campo, nuestro momento de mayor felicidad, nuestra escapada de Babilonia. En cada país reservamos nuestras semanas para el trabajo de campo. Este año tocaba Costa Rica. Bueno, os voy a enseñar mis provisiones para los próximos 3 días. Son estas. Ya llevo unas horitas andando, estoy escuchando por ahí Dendrobates, Pumilio Bribri y estoy escuchando Auratus. Vamos a ver si nos callamos y se escuchan los cantos, a ver. Auratus. Bueno, amiguetes, de ranas a tomar por culo, después de un montón de horas caminando y una sudada gigantesca, aquí tenemos una preciosa Dendrobates auratus. Y arriba vamos a ver si encontramos una Oófago Pumilio Bribri. Efectivamente, ahí tenemos una. Aquí hay otra. Y este es el ecosistema que habitan. Curiosamente, viven más en las plantaciones de banano porque el suelo se encuentra lleno de materia en descomposición y de mosquitas de la fruta. El estudio de la naturaleza, con el fango hasta las rodillas, con los bichos comiéndonos, es la manera de impregnarnos de ese sistema global.
enorme, en esa casi inabarcable red de interacciones que involucran a todos los seres y su entorno. Nuestra formación no comenzó con las plantas, más bien se culmina con ellas. Anteriormente hay años de estudios en herpetología, mi pasión, como hay excelentes trabajos de ornitología y primatología llevados a cabo por mis compañeros. Es necesario comprender cómo se relacionan unos seres con otros, estos a su vez con los factores climáticos con la disponibilidad de recursos, los recursos con la densidad de poblaciones y así un largo etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo de campo es para eso, para tratar de entenderlo todo. Hola amiguetes de Paisajismo Urbano. Eso tampoco.